Y el sábado explotó la Costanera Sur con el multitudinario show de Tambiónica. Qué buen término, ¿no? Porque superó todas las expectativas, de verdad. Era un espectáculo con entrada libre y gratuita, pero de todos modos, la convocatoria que tuvo Tambiónica, no solo la gente de Corrientes, muchas personas que se acercaron desde el Chaco, desde Formosa, desde Misiones, para ver a esta banda que evidentemente está causando furor. Realmente, pensamos que justamente se iba a convocar, pero todo el mundo estuvo desbordado por la cantidad de gente que asistió. Y por supuesto que CTV Noticias también estuvo allí, así que vamos a ver el furor que causó Tambiónica el sábado en la Costanera Sur. Bueno, acá estamos, esta es la tercera fecha de la gira Budweiser Music on the Road. Venimos de Paraná, estuvimos también en Posadas la semana pasada y hoy el gran día porque está Tambiónica, que es una banda fuerte y creo que es la primera vez que vienen a Corrientes, así que estamos con mucha expectativa. Corrientes es una plaza donde Budweiser es muy fuerte y esta es una manera de devolverle a la gente un poco la elección que hace de nuestra marca, por eso elegimos una ciudad como Corrientes y sabiendo que Tambiónica no había estado acá antes, nos pareció que era una idea muy buena traerlos a ellos y por primera vez que el público de Corrientes los pueda ver en vivo. Estamos muy contentos y acompañando a esta marca que tuvo el honor de traer una banda tan buena y tanta quitera como es Tambiónica. Y bueno, nosotros del municipio acompañando en toda la logística y todo lo que haga falta para que sea un espectáculo cultural del nivel que estamos viendo en este lugar fabuloso que es la Costanera. Creo que vamos a seguir trabajando en esto porque Corrientes es una ciudad turística y ya se convirtió en una ciudad donde se puede divertir, los chicos se pueden divertir sanamente. Y bueno, y con esta banda hoy va a quedar demostrado de que estamos en una plaza espectacular y como siempre estos espectáculos gratuitos hacen bien al correntino, al vecino y al turista. Felices de poder estar acá, de haber sido convocados. Ya habíamos sido parte de esta experiencia de Budweiser Music on the Road y la verdad que está buenísimo y Corrientes ya también fue parte, por lo que entendemos. Y bueno, para nosotros siempre es beneficioso que nuestro público tenga acceso a shows gratuitos, al aire libre, con buen sonido, con una buena apuesta siempre, así que todo lo que le queda a la tarde me parece que es súper positivo. Estamos tratando de acomodarnos a los acontecimientos. Nosotros, desde que empezamos a tocar juntos, siempre contamos que de alguna manera las expectativas superaban a la realidad de lo que sucedía y tuvimos que atravesar muchísimas frustraciones para llegar hasta donde estamos hoy. Y hoy en día las cosas se dieron vuelta y por suerte hemos hecho un trabajo muy grande de recorrer todo el país, de tocar en todos lados, de tratar de llevar las canciones lo más lejos que podíamos. Y bueno, las cosas están cambiando para nosotros y por suerte ese plan se está pudiendo llevar a cabo. ¿Cuándo podemos esperar un material nuevo de la banda? ¿Están en expectativa de hacerlo? ¿Están en eso? Sí, estamos con la expectativa. Creemos que en marzo o abril lo vamos a tener y que en algún momento del año que viene confirmo que vamos a estar acá. No sé de acuerdo a cómo se acomode la agenda. Todo el mundo contento con Tambiónica y aprobado el Notero, que debutó con mucha gente, con realmente una banda importante y lo hizo bien. Exactamente, nervioso, me imagino. No se notó. No sé, realmente a mí me hubiera gustado verlo en ese momento, porque también es músico. Pidió no ser mencionado, lo dejamos ahí, pero se lo agradecemos. Pasamos a otra efeméride que tiene que ver con la música, una música que me gusta particularmente muchísimo, sé que también es de su preferencia. Exactamente.